valor de la pregunta. Yo creo que ahí es donde nos vamos a pegar con nosotros mismos. ¿Hay alguno que quiera empezar ya? Estamos empezando rápido porque él también tiene sus necesidades de vuelo. Entonces, no es cuestión de que al final le quitemos la palabra a uno, ahora hacemos eso aquí, vamos a hacerlo tranquilidad. A ver, tengo que llevar la herramienta. ¿Sí? Primero, agradecer a la provocación que nos ha lanzado antes de empezar a comer, porque hemos tenido una comida de debate que parecía esto un choco cualquiera, todos discutiendo con mucho entusiasmo y todo esto, ¿no? Yo creo que ha llegado al fondo de tema. Si guardamos silencio mismo es mejor, sobre todo que estamos un poco sordos. Sí. No, pero yo, para ser muy sintético y atendiendo a las demandas de poco tiempo, recientemente la Unión Europea, con su presidente, Juncker, ha lanzado un desafío a los Estados miembros con cinco escenarios. O sea, ha dicho, ustedes están discutiendo muy a menudo que no les gusta lo que hacemos, pues yo les lanzo cinco escenarios para que ustedes me digan por dónde quieren ir. Hay rutas para elegir, no hacer nada, hacer una Europa de velocidades, hacer una Europa a la carta, en fin, hay varias opciones, pero ya no hay una línea, no hay una propuesta concreta con un presupuesto para seguimos haciendo esto y aquello. Y yo creo que desde el momento en que usamos el euro, nuestra vinculación, aunque sea menos emocional, sino económica con la Unión Europea, es importantísima. ¿Qué papel vamos a dar en todo esto que hemos hablado a esta idea, que yo creo que es buenísima, de la construcción europea? ¿Veremos qué? ¿Un declive 2020? ¿Un resurgimiento? Porque hay gente que ha dicho que es la mejor oportunidad que tenemos el que se vayan los ingleses y que aparezca Trump para reconstruir la Europa que queremos. ¿Es esto una butad? ¿O es esto serio? ¿Cómo ponemos este contexto? El tema Europa obviamente es un tema también fascinante dentro de la problemática mundial, ¿no? Porque Europa en efecto tiene que cumplir un papel importante en los problemas que estamos viviendo, ¿no? El tema del Brexit, qué duda tiene que ha debilitado Europa. El tema de Trump está debilitando Europa. Y la verdad es que en Estados Unidos la fe en Europa es una fe muy limitada. Europa puede reaccionar, pero tendremos que esperar a ver qué pasa con las elecciones. Pero claro, si gana Geert Wilders en Holanda, y gana Marine Le Pen en Francia, y gana Pepe Grillo en Italia, tenemos una Europa muy distinta a la que tenemos ahora. En Alemania, además, lo lógico es que la coalición Roji-Verde-Roji, que llaman ahora así en Alemania, puede ganar Angela Merkel. Tenemos otra Europa completamente distinta. Una Europa con el Brexit amenazándonos, que va a ser un proceso además muy doloroso, muy difícil y muy puñetero, porque si alguien cree que va a ser fácil, va a ser un menos problema. Y hay que reconocer que el sentimiento europeo, la identidad europea, está perdiendo fuerza. Cuando la gente se pregunta, ¿usted se siente más francés que europeo, o más europeo que francés, etcétera, etcétera? La identidad europea está perdiendo fuerza. Lo cual es malo, es profundamente malo. Y los europeos deberíamos ser conscientes de ello. Lo que pasa es que la sensibilidad europea es muy baja. Porque en definitiva los países europeos se conectan con la idea de que Europa, a pesar de los años que han transcurrido, no hemos sido capaces de poner políticas en común auténticas. Es decir, en Europa lo único que hay en común es el euro. En lo demás, las diferencias son totalmente distintos. En el tema, por ejemplo, de la inmigración y el refugio que antes he tratado, si Europa se pusiera de acuerdo en una política de inmigración y refugio, el problema de la inmigración y refugio no sería nada. El problema es que países como Hungría, como Austria, tienen completamente distintas ideas a las que tienen los demás, incluidos los países nórdicos. Entonces, claro, mirando al futuro, el perder fe en Europa y el que Europa se volviera otra vez a una Europa de nacionalidades, cada uno con sus monedas, nos pone los pelos de punta. La idea de volver a la peseta, a la lira y al dracma realmente causa daño mental.
Ahora, algo más tendremos que hacer en Europa para eso. Y tal y como están las cosas, con un Estados Unidos, nunca ha tenido mucha fe en Europa y siempre está molesta con el euro. Siempre está molesta con el euro. Y tanto Krugman como Stiglitz, como todos los comentaristas americanos, siempre han estado molestándonos con el tema de que el euro es imposible y que todo ese tipo de temas. Yo creo que en efecto, como tú dices, sería bueno decir, bueno, vamos a ponernos en pie y vamos a defender el concepto Europa, etcétera, etcétera. Pero insisto, es que tenemos elecciones en los próximos meses que pueden cambiar la faz de Europa. Insisto, no es lo mismo Francia con Le Pen que sin Le Pen, es que no tiene duda. Si Marine Le Pen ha ganado, pues tenemos una Europa. El eje franco-alemán siempre ha sido Europa. El eje franco-alemán siempre ha sido Europa. Ahora, si resulta que Angela Merkel se va y aparece el señor Schulz, pues es otra Alemania, claramente otra Alemania. Si en Francia no tenemos... Es decir, estamos viviendo en ese aspecto en Europa un momento realmente impresionante. La última reunión, a la que asistió Mariano Rajoy, con los cuatro líderes europeos, yo creo que ha sido importante, porque yo creo que por fin han empezado a hablar de verdad, de que estamos en una situación de riesgo auténtica. Es una situación de riesgo. No es una situación cualquiera, es una situación de riesgo. Y tenemos que defendernos de todos los daños que nos puede hacer. Yo sé algo que detesto de Trump, detesto algunas otras cosas, pero lo que algo detesto es cuando dijo que la Bretaña se ha ido y habrá otros países que se vayan, ¿no? En efecto, si se fuera a Francia, pues digamos usted cuál es el futuro de Europa. Si se va a Francia y se va a Gran Bretaña, Alemania, por otra parte, sabe que ya tiene fuerza para volver otra vez al Deutschland. Luego, los que estamos aquí sentados, que somos Europa, lo que tenemos que hacernos cuenta es de que estamos realmente en una situación de peligro serio. Que al final todo esto se arreglará porque la gente tendrá miedo a destruir lo que se ha creado, puede ser. Ahora, que estamos en una situación complicada, no tiene duda. Por otra parte, en Europa tenemos que entender que lo del Brexit no es solamente el tema de que Gran Bretaña se vaya a Europa. Es que Gran Bretaña se va a Europa, pero tiene un amigo muy especial, que son los Estados Unidos. Y claro, es que entre Estados Unidos y Gran Bretaña dominan todo el mundo financiero, todo el mundo tecnológico, y por lo tanto es una fuerza frente a la que Europa tiene muy poco que decir. Te darás cuenta que no sé lo que decirte y que intento generar un cierto optimismo de la música, ¿no? Pero yo espero que en un momento determinado reaccione. Pero tenemos que esperar a las elecciones holandesas, porque si gana Geert Wilders lo tenemos muy complicado, a las elecciones francesas, a las elecciones alemanas y a las posibles, casi seguras, elecciones italianas. Entonces, a ver qué tipo de Europa tenemos. Y España ahí es donde tendrá que jugar con inteligencia. Porque como dice Charlie Chaplin, cuando uno es pobre tiene que ser listo, porque ser pobre y tonto en esta época te va muy complicado. Hay que hacer las cosas bien. Entonces, España es un país que tiene en estos momentos una capacidad de reacción multinacional mucho mayor que la mayoría de los países europeos. España puede ligarse con Latinoamérica mejor que nadie. Por lo tanto, tenemos ahí una fuerte salida muy importante. Tenemos incluso con Estados Unidos una capacidad de relación que no tiene ningún otro país europeo, ninguno. Tenemos ahí una comunidad hispánica que es muy importante, cada vez más importante, que está cumpliendo un papel muy importante en Estados Unidos. Tenemos bases militares americanas en España que son para los americanos vitales. Por lo tanto, deberíamos buscar una mejor relación con Estados Unidos. Con Trump no va a ser fácil, pero yo lo que creo es que España ha demostrado que, por ejemplo, en tema de infraestructuras, el país más poderoso en Estados Unidos es España. Nadie participa más en las infraestructuras americanas como España. Por lo tanto, tenemos siempre opciones. Y España en estos momentos, yo creo que tiene por descontado que ayudar a Europa, pero al mismo tiempo tiene que estar pensando en cuáles son sus opciones si el tema Europa realmente se desmadra de alguna forma especial. Si no se desmadra, si no gana Marine Le Pen, si gana Macron o gana... Hasta Fillon puede ganar, porque Fillon está dando una batalla curiosa. Si en Europa, en Alemania, Angela Merkel resiste el embate
pues a lo mejor tenemos toda Europa. Ahora, el año que nos espera va a ser un año glorioso. Insisto. Don Antonio, gracias por su ponencia anterior a la comida. Se me ocurrían tres cuestiones, pero lo voy a resumir en una que me parece interesante. Me ha sorprendido que con la que está pasando la economía haya ocupado el poco espacio que ha ocupado en el discurso que ha hecho previamente. Sobre todo porque ha hecho mucha incidencia en la cuestión del refugio. Y de los 60 millones de personas que están moviéndose de un lugar a otro, tanto Centroáfrica por cuestión de los minerales para la tecnología, como el conflicto sirio que tiene mucho que ver con el petróleo, como el modelo norteamericano que es un modelo atrayente para Latinoamérica, la relación entre todos los procesos de movimientos de refugio y el modelo económico creo que son directamente proporcionales. A mayor refugio, mayor problema para el modelo económico, a menor refugio quizá el modelo pueda sostenerse. ¿Cuál es la lectura que hace usted de las consecuencias que nos podemos encontrar en un mundo en el que un modelo económico obliga a que el 99% de la población está en continuo desplazamiento sin tener finalmente a dónde ir? Porque eso también es algo que nos puede pasar en poco tiempo. Y cuando digo poco tiempo estoy pensando que en Euskadi, las últimas reuniones que hemos tenido en torno a estas cuestiones nos ponen en un escenario en el que en los próximos año o dos años podrían venir 1000 unidades familiares de refugiados solo del ámbito de Siria. Hoy escuchaba a la responsable de ACNUR Euskadi diciendo que de cada 10 solicitudes de refugio el gobierno español acepta 3, 7 se convertirían automáticamente en ciudadanos en situación irregular en nuestros territorios, y eso multiplicado en España sobre 17.000 nos llevaría a una situación absolutamente insostenible. Entonces, ¿cuál es la relación entre la cuestión del refugio y el modelo económico? Creo que es una de las claves fundamentales para pensar qué es lo que nos va a poder pasar en los próximos 5, 10 o 15 años. Su pregunta es una pregunta muy delicada y muy sensible. Yo he vivido el tema de refugiados, en efecto, desde hace 5 décadas, como mínimo. Y bueno, y lo sigo muy de cerca. Sí que tiene importancia el modelo económico y que cada vez va a tener más importancia en cuanto al modelo económico. Estamos viendo, como he explicado, que este tema no es un tema inane, es un tema que afecta realmente a la estructura política de todos los países. Cada país tiene un problema en estos momentos de refugio e inmigración especial. Vamos a ver, si no somos hipócritas, tendremos que aceptar que la idea de aceptar cualquier inmigrante, cualquier refugiado, cualquier país, en estos momentos no la podemos aceptar, porque destruiría el tejido social. Es decir, en España la gente dice que no hay un clima anti-inmigración ni anti-refugio porque no ha venido nadie. El día que en España metiéramos a 300.000 o 400.000 refugiados, tú verías la reacción de la ciudadanía en contra de ese problema. Al mismo tiempo, lo que tenemos que pensar y aceptar es que tanta hipocresía occidental y tanta hipocresía de países ricos empieza a ser intolerable. España ha vivido de la migración. España ha vivido de la migración. Después de la guerra civil, España vivió de migrantes, mejor dicho, refugiados políticos a toda Europa, especialmente a Francia, y a países latinoamericanos como México. Y yo, todos los que estamos aquí, hemos vivido de alguna forma el tema de la migración económica, en donde más de 2 millones de españoles fueron a Alemania y a otros países europeos. Y España vivió las remesas de esos migrantes durante mucho tiempo. Y el que nosotros ahora pongamos cara oscura de migración, me parece que es una tontería. Es decir, no ha habido nunca en la historia un fenómeno migratorio que no haya sido bueno para el país que envía esos emigrantes y para el país que los recibe. España, por ejemplo, está ayudando de una manera realmente excepcional a países latinoamericanos como consecuencia de las remesas de emigrantes procedentes de Ecuador, procedentes de Panamá, procedentes de Argentina, procedentes de muchos países. Y por lo tanto, lo que tenemos que aceptar es que este fenómeno vamos a tener un fenómeno porque tenemos que convivir. ¿Cómo tenemos que convivir? Pues de una manera sensata y razonable, es decir, se dice, no, mire usted, para España tiene que aceptar 4 millones de migrantes y refugiados. No, pues se puede. Ahora, el problema es cómo distribuimos ese tema. Yo lo que digo es que si en Europa nos pusiéramos de acuerdo en tratar ese tema de una manera civilizada, el tema sería perfectamente. Es decir, el potencial máximo de migrantes y refugiados que se calcula en Europa ahora es
un número que solamente representa el 4% de la población europea. Si todos los países aceptaran eso, no pasaría absolutamente nada. Ahora, en cómo, es decir, el intentar desligar este fenómeno del crecimiento económico, como tú has dicho en tu pregunta, es decir, en definitiva lo que tú planteas es, resulta que la migración podría afectar al desarrollo económico de un país. Yo es que creo que hasta ahora ha sido todo lo contrario. En España hemos tenido una migración completamente positiva, que nos permitió tener la burbuja inmobiliaria, fundamentalmente la burbuja inmobiliaria, pero no es la culpa de ellos, la culpa es nuestra, la culpa es del sistema, ¿no? Y por lo tanto, yo lo que aspiro es a que todo ese tema de temas nos relacionemos. Comentábamos aquí, hablando del papel de Rusia, el tema sirio, que es el que más afecta a todo este tipo de temas, ¿no? El tema sirio tenemos que entender cada vez que no es un tema sirio, es un tema del conflicto entre dos potencias mundiales, Rusia y Estados Unidos. Rusia quiere que se mantenga Assad, porque le conviene por un planteamiento geopolítico, y Estados Unidos quiere apoyar a la oposición. Yo lo que digo y os aseguro es que si Rusia y Estados Unidos se pusieran de acuerdo y se detectara absolutamente el alto fuego en Siria y hubiera dinero para recuperar Siria de alguna manera, no digo el 100% de los sirios, pero el 85% de los sirios volvería a su país. Y por tanto, el tema este de la inmigración y el refugio desaparecería. ¿Y cómo no lo hacemos? Ese es un tema de alta geopolítica en el que yo no quiero entrar, pero insisto, si Rusia es decir, que nadie crea que los sirios están locos y están bombardeando sus aguas, no. Es que Rusia y Estados Unidos no se ponen de acuerdo porque tienen un mensaje especial con respecto a un líder despótico como Assad, que no quiere irse. Entonces, digo yo que si pues, se han de acuerdo, por ejemplo, en que Assad se mantenga un año o dos años y después haya una restitución, el tema de Siria, que es el que está generando el mayor problema en todo el mundo, desaparecería completamente. Es el tipo de esperanza que hay que tener, que al final la gente se dé cuenta de que Rusia y Estados Unidos tienen que cumplir el papel. Ahora con Trump mucha gente ve una esperanza, porque la especial relación de Trump con la Unión Soviética podría permitir un acuerdo entre los dos. A mí me da mucha pena pensar que sería un beneficio, pero en fin, estoy dispuesto a aceptarlo como ser humano. Don Antonio, volviendo, poniendo el telescopio en todo esto, échame en falta en su exposición tan general y tan interesante, porque viene a decir que no partimos de cero ahora, que esto viene de lejos. No se ha hablado del cambio climático ni de otro aspecto que yo lo resumiría en un concepto que ha salido últimamente, kilómetro cero. Es decir, consumir las cosas cuanto más cerca de casa, mejor. Si nos puede iluminar sobre esto. El cambio climático, basta con ver la ventana, ¿no? Está claro que en el tema del cambio climático hay dos escuelas de pensamiento. Los que piensan que estamos jugando con nuestra vida y que el cambio climático ya es irreversible y que por lo tanto lo mejor es vivir la decadencia climática de la mejor manera posible. Los que piensan que el tema del de cambio climático no está en serio ni tiene importancia. Aquí es donde empieza la hipocresía del mundo y las realidades económicas y las realidades culturales. Los países que más contaminan el mundo son Estados Unidos y China, todo el mundo lo sabe, y son los países que más se resisten absolutamente a luchar contra ese fenómeno de la polución mundial, ¿no? Y es imposible convencerles, que en Estados Unidos es imposible convencer a los empresarios de que en efecto hay que hacer algo. Yo creo que Obama intentó convencerles y les convenció. Yo anuncio ya que Trump no va a ser un factor positivo, no va a establecer ningún límite en ese tipo de temas y no va a aceptar ningún pacto que implique un coste económico para los empresarios. Todo esto demuestra en definitiva lo que estábamos diciendo hasta ahora, que son los cambios culturales. Al mismo tiempo, en nuestros países, yo noto aquí en Bilbao, lo noto en Madrid, lo noto en Málaga, lo noto en Huelva, lo noto en todos los sitios, hay una sensación contra el cambio climático.
hay mucha gente que hace muchas cosas contra el cambio climático. Pero está claro que a nivel individual no podemos hacer nada. Tiene que ser un acuerdo global. Ahora, ¿puede haber un acuerdo global para afrontar el tema del cambio climático? Pues puede ser que lo haya. Puede ser que lo haya. Cuando la gente se dé cuenta de que estamos, que la humanidad realmente está en riesgo, lo haremos. Ahora, yo creo que me parece imposible aceptarlo, pero yo creo que la humanidad no está dispuesta en estos momentos a aceptar ningún sacrificio de ningún tipo. Es decir, no les da la gana, no les da la gana hacer sacrificios, no les da la gana decir, tiene usted que consumir menos agua, tiene usted que limpiar, no le da la gana, no le da la gana. No deja usted correr el grifo del agua mientras se lava los dientes. De todo ese tipo de gestos pequeños, no estamos en esa situación. Yo creo que estamos en una sociedad decadente, sinceramente decadente, que no acepta que los problemas implican una exigencia de reacción especial. El cambio climático tiene unos remedios especiales, es decir, se trata de eliminar todos los procesos de contaminación que genera la industria, que genera los automóviles, que genera tal. Es decir, eso se sabe lo que hay que hacer, se sabe lo que hay que hacer. Se sabe que el coche eléctrico sería mejor en principio, porque luego también escucho teorías para todos los gustos, pero en fin, el coche eléctrico sería mejor que el coche de consumo de gasolina o de gasolina, ¿no? Pero no estamos dispuestos a hacer ese tipo de sacrificios, ¿no? Y claro, es ahí donde yo creo que la humanidad al final reacciona cuando se encuentra en situaciones caóticas. Y de momento la gente lo seguimos viviendo bien. Y cuando seguimos viviendo bien, la idea de reaccionar y tomar medidas drásticas, de momento no lo haremos. Se te va a ir estupendamente. Es un placer tenerte aquí y volver a verte. Es un lujo para nosotros. Pero has terminado, yo quería empezar, porque ya casi me has respondido que al final estamos con Trump. Acércate. Estamos con Trump, estamos con los sirios, estamos con, aunque sigue diciendo nombres, nos tomamos el copo aquí con el amigo Rajoy. Y la pregunta es qué pasa con la sociedad, qué pasa con nuestra sociedad, que es la sociedad más preparada de la historia, que se repite muchas veces, pero sin embargo, yo creo que es la sociedad más simple que yo he conocido con los años que tengo. Porque los que vivimos años luego juntos, es una sociedad que vive del miedo y del consumo, que ya hemos comentado, pero hasta casi me lo has dado, y que quiere tirar balones fuera. Bueno, algunos creemos que si las sociedades no, si no hay esos movimientos sociales, si no volvemos atrás, si el pueblo no se mueve, la sociedad, la humanidad, ve las atrocidades que están viviendo con esta pasividad, ¿por qué tenemos que esperar a ver qué pasa en las elecciones alemanas? ¿Por qué tenemos que esperar a ver qué pasa en las elecciones francesas, donde a nosotros los vascos o los españoles, y no les debería ir nada en ello, porque podríamos tener nuestra propia iniciativa? ¿Qué pasa con las sociedades? Se están volviendo más simples, más consumistas, más alejadas, menos cercanas a sus raíces, de sus familias, de sus entornos. ¿Qué está pasando? Estamos viviendo algún fenómeno muy parecido a la decadencia. Muy parecido. No me atrevo a utilizar la palabra con dramatismo, pero yo creo que esta sociedad es una sociedad decadente. No es una sociedad que tenga reflejos suficientes para hacerlo. Por el pronto no tiene reflejos éticos. Aunque la gente crea, y todos nos creamos llenos de reflejos éticos, no nos engañemos. Los reflejos éticos en esta época requerirían, de parte nuestra, una acción muchísimo más agresiva y mucho más fuerte. Y segundo, yo creo que estamos en una sociedad como la Tizia. Es decir, es que en el fondo vivimos bien. Hay mucha gente que vive mal, eso lo sabemos también perfectamente. Pero el mundo de los líderes en su conjunto, y todos somos líderes en alguna forma. Es decir, no se trata de magnificar el liderazgo, pero todos somos líderes. Lo vivimos bien. Entonces, al final, lo que nos podemos hacer es incontinuistas. Entonces, nos basta a veces con hacer manifestaciones que parece como que si nos elevaran nuestro tema directamente. No creemos en ese tema, pero, no sé, el tema de la igualdad a la mujer, decimos,
todos estamos en favor de la igualdad. Pero cuando es verdad, estamos todos en favor de la igualdad. Yo soy la mujer. No, si lo digo porque si estuviéramos todos en favor de la igualdad, se habría logrado. Yo siempre digo que lograremos el día de la igualdad de la mujer, aquel día en donde los avances de la mujer hagan necesario un día de la igualdad del hombre. Hasta que no lleguemos a ese tema, eso no se va a lograr bajo ningún concepto. No, si lo digo porque todos somos conscientes de los problemas que tenemos. Ahora, la capacidad de acción conjunta, y en este caso concreto la sociedad civil, para afrontar los problemas, a mí me parece que es una pobreza realmente espectacular. Insisto, no solamente en España, estoy hablando de toda Europa y en general de todo el mundo desarrollado, no solamente en España. Pero que eso es lo que nos tiene que llamar a todos a pensar en que o elevamos el nivel de exigencia individual y el nivel de exigencia social o no tenemos nada. El Club de Roma es un acto de sociedad civil, esto es un acto de sociedad civil. ¿Sí? Ya sé que el gobierno financia de una manera especialmente. Da una cantidad de euros al menos. Este es un poco el tipo de acto donde la sociedad civil debería mostrar mucha más fuerza y mucha más violencia, debería decir. Teníamos que decir a la gente, hombre, es que tenemos que hacer algo más de lo que estamos haciendo. Es que no escuchamos el ansia de la ciudadanía de recibir mensajes buenos. El estamento político no lo hace. El estamento económico aún menos. El estamento cultural aún menos. Aunque la gente crea que no, es aún menos. Entonces, tenemos que empezar a valorar otras muchas cosas. Deberíamos pensar de una forma distinta, deberíamos comunicarnos de una forma distinta. Es decir, tenemos que empezar a cambiar de una manera. Y además, eso tenemos que mirarlo con alegría, no con tristeza. Es que el cambio es una gloria. Es decir, el que cambiáramos sería estupendo, ¿no? Y habría que lograr, pues eso, evitar discursos como el mío, por ejemplo, en el sentido de que, no, si lo digo en serio, no lo digo en broma, lo digo en serio, no te lo vamos a creer. Llegaría un momento en que yo mantengo desde hace mucho tiempo que dentro de nada los discursos que están en el Código Penal, que habrá un artículo, le diera un discurso sin necesidad de no soy liberal, no le condenaría mucho, pero en fin, 6 o 7 meses en prisión, lo que hay que decir, lo que no hay que decir, no tiene duda. Pero, mi mensaje es, la ciudadanía espera nuevos mensajes y no le estamos dando a la ciudadanía en su conjunto. Nosotros no somos la ciudadanía, nosotros somos sociedad civil. Pero yo estoy hablando de la ciudadanía, ¿eh? La ciudadanía que sufre, la ciudadanía que tal, esa ciudadanía no le estamos dando el mensaje que necesita. Lo estamos autosatisfaciendo con nuestro pueblo. Sí, Antonio. Sí. Sí, estoy de acuerdo que... Me llamo Antonio, por cierto, por fin, si me llamo Antonio. Estoy de acuerdo con lo que has dicho de que es una época fascinante, más que una era de cambios, yo creo que estamos en un cambio de era. Yo voy a hacer una pregunta muy, muy abstracta, pero voy a aprovechar. Has hablado de autores del tema de la biotecnología, de Cordeiro, de Kurzweiler, del tema de la nanotecnología, del envejecimiento, de Gray, de la inteligencia artificial, de todos estos temas, a mí me interesa mucho, ¿no? Todo el tema del poshumanismo, el transhumanismo. Entonces, tú que estás más cerca del secreto de los dioses que todos nosotros, ¿cómo piensas que va a ser ese mundo transhumanista o poshumanista que hablan de la fecha esta trascendental? Cordero, cuando vino aquí a la Reunión del Club de Roma, habló del año 2035 y todo eso, no me acuerdo cómo le llamaba, ¿no? En que una máquina será más inteligente que toda la humanidad combinada, ¿no? Quizá alguno de nosotros lo veamos, pero si no, los que estén criogenizados lo verán. Pero tú, ¿cómo piensas que será ese mundo? Y sobre todo, si será un mundo dividido entre los que vivirán mucho, no creo que eternamente, pero mucho, y los que llaman despectivamente los humanis, que vivirán poco, ¿no? Que vivirán, que será la masa, digamos. Y si será un mundo dividido entre la gente que controla los medios de capital y el resto, pues serán robots, será algo así parecido y sobrará 3/4 partes de la humanidad. O sea, ¿tú cómo ves el futuro al año 2050? Ni la más ligera idea. Lo que quiero advertir, de todas maneras, es dos cosas. Uno, he hablado mucho con Cordeiro, he hablado con Kurzweiler, que conozco bien, a mí a España varias veces,
y he hablado con otros muchos profesores de la singularidad, de la singularity, que es, por cierto, una universidad realmente fascinante en cuanto a cambios de actitud y cambios de conducta. Las reuniones en la singularity, por ejemplo, nunca tienen agenda, jamás. La gente se reúne y empieza a hablar, es decir, no, no hay una agenda que diga primero aprobación del acta de la reunión anterior, no, se reúnen y empiezan a hablar. Lo primero que quiero es que seamos conscientes de la resistencia y de la capacidad de superación del ser humano. Si a cualquiera de los que estamos aquí nos hubieran dicho hace 35 o 40 años los cambios tecnológicos que se han producido, ahora nos hemos olvidado, pero intentar hacer un esfuerzo. Si nos dijeran ahora los cambios que hemos sufrido en 40 o 45 años, no me refiero a la gente joven que no había nacido, siquiera, hubiéramos dicho eso es imposible, absolutamente. Pues seguimos llevando corbata, algunos, no todos, pero corbata. Hay gente que se hace social betis. ¿Y usted por qué se hace social betis? Es por la evolución humana. Me gusta la filosofía de aunque pierda. A mí me parece una maravilla de humanidad. Es decir, me hago social betis porque me encanta que pierda. Poder decir, me gusta el betis aunque pierda. Es una gloria de humanidad. Lo digo porque cuando perdemos la fe en la condición humana, realmente perdemos la fe en todo. Y lo que no me gusta del mensaje de Cordeiro ni de Kurzweil es un poco la idea de que vamos a un cambio absoluto y completo. Y que el tema de la robótica nos va a sustituir a todos. En la abogacía lo tenemos ya amenazado. Va a haber una cantidad de robots que saben más que nosotros. Y yo siempre digo, bueno, mientras los robots paguen seguridad social, yo estoy dispuesto a aceptarlos adecuadamente, ¿no? Y luego, por otra parte, el tema que tú has planteado de que en algún momento la inteligencia artificial superará a la inteligencia actual, es que tampoco me parece un récord realmente importante. ¿Visto? Me parece que es estupendo. Y si viene un robot más inteligente que nosotros, pues estupendo. Con tal de que le dominemos. Es otro tema distinto. Y pues vuelvo a repetir la frase, como dice Charlie Chaplin, cuando uno es pobre tiene que ser listo, porque ser pobre y tonto es muy peligroso. Pues eso. No tengo miedo a esa era. Y creo que el ser humano es un tipo muy... Es decir, somos gente en miseria, vamos a aguantar una cantidad de cosas tremendas y seguimos manteniendo la cara. Somos gente razonable, humana. Yo no creo que vaya a cambiar mucho la humanidad por mucha tecnología que nos meta en medio. Que vamos a vivir más, eso está claro, absolutamente claro. Como dice Cordero, que vamos a una inmortalidad biológica. Pues si no hay otro remedio. Pues seguiremos viviendo permanentemente, ¿no? Pero yo pido a la gente que frente a este tipo de manifestaciones de futuro mantenga la calma, ¿no? Es decir, yo tengo 82 años. Por cierto, no he visto ningún gesto de incredulidad, ¿no? El apoyo. Tengo 82 años. Yo he vivido en los últimos 60 años todo tipo de cambios sociológicos, culturales, tecnológicos. Y sigo siendo exactamente igual que yo, igual de estúpido, igual de listo, igual de inteligente, igual de necio, igual todo, absolutamente, exactamente igual. No he cambiado absolutamente nada. Cero. Y por tanto, yo creo que dentro de... Y además vendrá aquí a explicarlo dentro de 20 o 25 años. Dentro de 25 años diremos, ¿os acordáis en aquella época que nos iban? Pues no ha pasado nada, es decir. Yo creo que la corbata habrá desaparecido, ¿no? Porque no, es algo que no pone tampoco como... Espero que la corbata haya desaparecido. Pero al final es verdad, y si todos nos miramos a nosotros mismos,
los sentimientos básicos, los sentimientos básicos, el amor, el odio, el egoísmo, la solidaridad, el cariño, tal, todo eso sí es secreto. Es que no cambia nada. Es que todavía nos enamoramos, que es una cosa intolerable realmente, a nuestra edad, realmente enamorarse, o sentir seducción, o cosas por el estilo. Esta cosa que tú lo miras como con duda, ¿Qué maravilla es la humanidad? Lo digo, qué maravilla. Ante tanta complejidad, ver a un ser humano es una cosa gloriosa. Bueno. Me pasó un poco. Ha quedado bien. ¿Está por ahí? Sí, ahí está. ¿Quién tiene el micrófono? Sí, así. Bueno. No, quizás no estamos en el foro adecuado, pero como habla usted del Papa Francisco, yo quería preguntarle, ¿qué, y en base a todo lo que ha dicho, de todo lo que las incertidumbres futuras que hay, qué papel puede hacer la religión en el futuro, teniendo en cuenta, primero, el Papa que tenemos, las características de lo que está haciendo? Ahora parece ser que dentro de poco dicen, no soy ningún experto, pero que va a haber un acuerdo entre con China, lo que hizo, el cambio que puede suponer eso, y sobre todo, bueno, pues viendo todo lo que está pasando, que parece que la religión se ha ido como olvidando permanentemente, y ahora resulta que hemos visto con la investidura de Trump que ni más ni menos que había 5 personas religiosas que han estado allí en el juramento de Trump, y con lo que ha comentado usted el Papa Francisco, ¿cómo ve el futuro que podamos tener nosotros incorporando la religión? Ya sé que no es un foro aquí, pero bueno, no, la religión es muy importante. ¿Por qué no es un foro? Es un foro. En este foro se puede discutir el tema religioso. Parece más así económico. No, pues es un tema que afecta incluso a la economía. No nos engañemos, es decir, al final la distinción entre el mundo católico y el mundo protestante tiene que ver también con el modelo económico. Es decir, siempre se ha asociado la religión protestante a la eficacia económica y la religión católica a la no eficacia económica. Es un tema que afecta absolutamente a la condición humana. Y negar la condición religiosa en la condición humana es absolutamente imposible. Yo no soy una persona especialmente religiosa, pero tengo, como todo el mundo, mi sentimiento espiritual, y creo, como Nietzsche, que de alguna forma todos tenemos una sensación cósmica, ¿no? No creo para nada en las religiones dogmáticas. Creo que toda religión que se proclama no verdadera, yo creo que todas las religiones son verdaderas. El peligro está cuando una religión se proclama la única verdadera. Si a mí un católico me dice mi religión es verdadera, yo le digo, tienes toda la razón, tu religión es verdadera. Si me dices la única verdadera, le digo, estás cometiendo una herejía. La religión católica no puede ser la única verdadera, es imposible que sea la única verdadera, porque es una religión minoritaria y hay otras muchas religiones en el mundo que existen, y lo que no podemos pensar es que toda la concepción divina ha consistido en que la religión católica es la única verdadera. No puede ser, pura y simplemente no puede ser. Ahora, que la religión católica es verdadera, nadie lo puede dudar. Igual que la religión islámica es verdadera, y la religión protestante es verdadera, y el confucianismo y el budismo son verdaderos, todos son verdaderos. Y todos tenemos en el mundo una condición espiritual. Y que las religiones van a seguir cumpliendo un papel en nuestra vida, no tiene duda. Insisto, yo no soy nada dogmático, no soy católico en el sentido formal de la palabra, porque no lo soy, pero yo comprendo perfectamente que una persona me diga que él, aceptando incluso lo que yo digo, puesto que estoy en España, pues quiero vivir la religión católica y quiero sentir la religión católica de manera especial, y le respeto absolutamente y totalmente. Me molesta cuando me dicen, es que la religión católica es la única verdadera, y digo, eso no, eso es una herejía, eso es una blasfemia. Eso es no entender a un Dios grande, omnipotente, que es capaz de conmover a toda la humanidad, estableciendo hijos de Dios por todo el mundo en la misma forma. Y yo lo que digo es que yo, eso es muy ortegiano, a mí hace mucha gracia cuando dice, no, es que la religión católica es la verdadera. Y tú dirás, ¿por qué nació en España y te has ido a la religión católica? Si hubieras nacido en el Tíbet,
pues es perfectamente posible que no fueras católico. Yo creo que eso de yo seguir mi circunstancia habría que mantener. Que la religión va a cumplir un papel, no tienes duda. Que en Estados Unidos cumple un papel, no tengas la menor duda. En Estados Unidos la religión cumple un papel decisivo, absolutamente decisivo. Estados Unidos es muchísimo más religioso en su conjunto que Europa. En Europa la religión es un factor muy pequeño, realmente. Ahora, que al final la religión nos va a afectar a todos en alguna forma y que nos va a obligar también a generar un sentimiento de convivencia y sobre todo solidaridad mayor, no tiene tampoco duda, ¿no? Y que al final lo que tenemos que hacer es respetarnos unos a otros. Yo cuando vi que el Papa Francisco iba a la tierra de Lutero a defender la imagen de Lutero y de alguna forma decir que Lutero tenía razón y que acusaba a la Iglesia de corrupción interna y de muchos temas, la cual era verdad, auténticamente verdad, pues me pareció que era el movimiento más importante que se puede producir. Por ejemplo, la unidad de la cristiandad en el mundo, es decir, la unidad de católicos y protestantes en el mundo, sería posiblemente uno de los cambios más significativos en cuanto a cambios sociológicos en el mundo. Y por lo tanto, todo lo que sea luchar por esa unidad sería estupendo. Y creo que en algún momento habrá un G8 religioso en donde las religiones islámicas, las cristianas en su conjunto, las budistas o las hinduistas se pondrán de acuerdo para poner en marcha la lucha contra la pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? No creas que este foro debe ser ajeno al tema religioso. Yo creo que este foro, el juez Roma, tiene que ser muy especialmente sensible al tema religioso y al debate religioso, y que tenemos todos que tenerlo. Yo quería volver un poquito a la geopolítica, ¿no? Cuando mira el precio del crudo, detrás se ve la geopolítica. Se ve el conflicto de Siria, detrás se ve la geopolítica. Se ve un poco, pues, parte del problema de la región norteamericana, detrás se ve la geopolítica. Por tanto, hablemos de geopolítica. Hace unos cuantos años había dos potencias, la Guerra Fría se ganó Estados Unidos, luego ha tenido cierto declive moral con la política de China, en paralelo China, que siempre ha estado ahí, ha seguido creciendo. En términos de ratios económicos, China ha crecido muchísimo. Shanghai, pues, compite con Nueva York. India emerge. Rusia tiene una cierta nostalgia imperial. ¿Qué es lo que se ve en esa geopolítica para qué se puede apuntar teniendo en cuenta que eso está marcando tanto el mundo que conviene? Vamos a ver, lo que llamamos antes del mundo occidental era Estados Unidos y Europa. Ese era el mundo occidental. Alguien le decía Japón, porque Japón también pertenecía al mundo occidental, que era un poco la vida. En efecto, están surgiendo ahora países como China, como India, que tienen una capacidad que muy alta en el mundo. El tema chino, lo que hay que tener en cuenta, es que China no ha hecho todavía la transición política. El tema de transición política es un tema muy importante, un tema muy serio. Es que China tiene que hacer todavía la transición política. La transición política implica reconocer libertades políticas, partidos políticos, sistema judicial independiente, etcétera, etcétera. Y por tanto, para mí el futuro de China depende de cómo sea capaz de afrontar esa transición. Ahora, pensar que China puede convertirse en un líder mundial es inútil, no lo va a hacer. Es curioso que ahora, a la vista de la actitud de Trump, Xi Jinping, el líder chino, se haya convertido en el defensor de la globalización. Pero bueno, lo dice por decir, porque no cree mucho en la globalización, ni siquiera en su propio país, ¿no? Pero, por lo tanto, yo creo que de momento se va a mantener la idea de que el país más poderoso del mundo sigue siendo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos sigue teniendo una serie de claves básicas que la gente intenta olvidar. Estados Unidos tiene un poder militar absolutamente incomparable con nada. Y si además este señor Trump mete 41 millones de dólares en reforzar ese tema, pues va a tener un poder militar realmente tremendo. Y el poder militar no es una broma, es que el poder militar te puede mantener varias guerras al mismo tiempo en varios sitios.
Europa carece de poder militar y eso es otra de las pruebas de la debilidad de Europa. Tiene además el poder financiero. Las bolsas importantes son las de la City y las de Wall Street. Yo pienso que el bolsillo de Bilbao es importante y el financiero también es importante, pero el mundo financiero depende de la City y Wall Street. Y el mundo tecnológico es absolutamente americano. En Europa creemos que tenemos el tema tecnológico. No tenemos la menor idea. El mundo de Steve Jobs y de Google, es decir, ellos dominan el mundo tecnológico. Y vamos a un mundo tecnológico. Y por lo tanto el poder americano va a ser un poder definitivo. Estamos viendo lo que pasa con los ciberataques. Es que la gente no se da cuenta de que estamos en un mundo en donde en efecto se puede influir en elecciones de cualquier país y que seguro, ya estamos seguros de que han influenciado elecciones en otros países. Y podemos conectarlo. Y ese poder lo tiene Estados Unidos. Y por lo tanto la idea de que China pueda competir con Estados Unidos a mí me parece que es una idea carente de sentido. Salvo que Estados Unidos, como consecuencia del trumpismo, caiga en una actitud realmente nefasta y negativa y no se dé cuenta de que los Estados Unidos viven de la riqueza migratoria y han vivido la riqueza migratoria. La riqueza migratoria en Estados Unidos ha generado una riqueza en el país realmente maravillosa, porque los migrantes, que son gente que están dispuestos a trabajar en cualquier condición, han sido los que han dado el dinamismo que en estos momentos tiene la sociedad americana, incluido el tema de la demografía, que no nos damos cuenta de que en Estados Unidos la demografía sigue siendo una demografía activa. Para que la población activa se mantenga, cada mujer tiene que tener 2,1 hijos. Lo del 0,1 nunca lo he entendido bien, pero habrá alguna mujer que me lo explique y que me explique cómo se puede tener 2,1. Pero para tener población activa, cada mujer tiene que tener 2,1 hijos. En Estados Unidos se mantiene el 2,1. En España estamos en el 1,2. Es decir, justamente lo es. En España vamos al sentido demográfico y no queremos aceptarlo, queremos aceptarlo. Pero España va a ser el país más viejo del mundo en 2030. Eso no es bueno. Un país lleno de viejos, pues lo podemos pasar entre nosotros muy divertido, pero no es bueno. Estamos ahora con este joven que el Julio Roma tiene que también rejuvenecerse, que tendrá que. Bueno, con esto lo que te quiero decir es que cuando se habla de la decadencia del poder americano, lo podemos decir mil veces, pero sigue siendo el país más poderoso del mundo. Y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. ¿Puede perder ese liderazgo? Lo puede perder. En su día hubo una Pax Hispánica, España mandaba en el mundo, hubo una Pax Romana, hubo una Pax Europea, ahora hay una Pax Americana. Y esa Pax Americana se va a mantener durante algún tiempo. Pero por eso digo que nadie crea que el declive del mundo americano es un declive realmente serio, porque no hay ningún poder alternativo. Es decir, el poder europeo cada vez es más pobre, el poder europeo ahora es cada vez más pobre. El poder chino está emergiendo, pero, insisto, es que no tiene fuerza. Aparte que, insisto, China tiene que pasar el drama tremendo de una transición, y esa transición, que nadie crea que es fácil, es un tema complicado. ¿Más preguntas? Hola, Antonio. Hola. Bueno, lo primero, no puedo dejar de decir lo encantada que estoy como miembro del Club de Roma de que estés aquí acompañándonos hoy. He tenido ocasión de conocerte estrechamente como socia tuya en Carriles durante muchos años y la verdad es que siempre me ha encantado escucharte como persona experta en leyes, pero lo que me sigue impresionando sobremanera es tu capacidad de hombre del Renacimiento de pensar sobre todo, de dedicarle tiempo a analizar sobre todo y de tener opinión además muy interesante y además tu capacidad de verdad de trasladar frases, no aburrir con un discurso largo, sino ser capaz de
de concentrar reflexiones que además nos provocan a todos los demás. Tú la reflexión. Tú sigue por el lado, los elogios me encantan. No, pero es que te lo digo y sabes que te lo digo de verdad. Nunca decepciona, y hoy es así, de verdad. Tú sabes que es así. Me encanta porque siempre nos obligas a pensar. Y eso es lo importante, ¿no? Entonces, bueno, en ese terreno, y además sé que te gustan también los retos. Y dado el día que estamos hoy, yo te pediría un esfuerzo especial por profundizar un poco más en el tema de una de los grandes problemas no resueltos que tenemos en nuestra sociedad actual, que es el de la equiparación normalizada de hombres y mujeres, ¿no? Hablabas al principio, y lo has repetido a lo largo de tu presentación, del peligroso incremento del racismo y de la xenofobia. Yo añadiría también un incremento del sexismo. Has contado el ejemplo de Trump, que es evidente, pero yo sí percibo en la sociedad en general un cierto incremento del sexismo, como mínimo un no avanzar en solucionar ese problema. Pero fíjate, yo ya voy incluso al terreno no ya solo de la ética y de lo ético y lo moral, del derecho que las mujeres tienen o tenemos a estar en igualdad de condiciones. Voy al enfoque también de evolución social y de eficiencia desde un punto de vista social, ¿no? El que a estas alturas nos sigamos permitiendo prescindir del 50% de la población es una aberración, es algo antilógico, antieconómico, no tiene ningún sentido, ¿no? Hablábamos de cómo en 50 años ha cambiado la sociedad, pero realmente en este tema no hemos conseguido un avance significativo, y es el tema que afecta a más porcentaje de la población, ¿no? Porque incluso los temas de inmigración y demás pues son colectivos más o menos identificados o minoritarios pensando en la población mundial. En cambio, este problema es un problema básico que afecta ni más ni menos que al 50% de la población, ¿no? Teóricamente tenemos igualdad legal, igualdad de derechos en leyes que no siempre se cumplen, pero lo que no tenemos es igualdad legal, ¿no? Entonces, ahí te lanzo el reto. Has dicho ya que efectivamente es un tema que te preocupa y que has puesto sobre la mesa. Yo te pediría, ¿nos podríamos avanzar un poquito más? ¿De dónde crees que están realmente las resistencias para que esto, que es evidente ya para todo el mundo, no sea un problema que esté en vías de resolución? Y si tienes alguna recomendación concreta que hacer al respecto. Gracias. Te iba a decir que tú contestabas la pregunta de... ¡Ah! ¿Cuál es la cuesta de papi para ti? ¿Para mí? Vamos a ver, el tema de la mujer es un tema que conecta y nos conecta con la historia de la humanidad, ¿no? Yo estoy visitando a Atapuerca, hablábamos justamente del tema de la igualdad del hombre y la mujer, y cómo en la época de Atapuerca, en efecto, había roles clasificados en donde la fuerza física cumplía un papel determinado y la inteligencia operativa. No digo que... Si me permites un pequeño comentario. Con esto tienes el micrófono. Te lo pasamos un momento. No quiero... Síntesis. Sí. No, es curioso y es una oportunidad para decirlo. Hablando con Edular Carbonell, uno de los, ¿no?, de los investigadores de Atapuerca, en una conferencia que tuvo se le hizo específicamente esa pregunta respecto a las evidencias históricas que tenía de esa diferencia de roles, y lo que contestó, y luego estuve hablando yo con él muy largamente a posteriori en un cóctel, lo que dijo es que no había ninguna evidencia de que hubiera esa diferencia de roles y que estaba convencido de que las mujeres cazaban exactamente igual que los hombres, salvo, pues no sé, pues unos pequeños días al año, cuando tenían que parir o un mes antes de prácticamente parir, porque luego las criaturas los cuidaba la comunidad, y que ellas cazaban y hacían exactamente lo mismo que todos, que ahí tenemos ciertos prejuicios, ¿no? Pero bueno, simplemente... Hemos dejado extraordinario coger día a la mujer, ¿eh? Por eso lo saco. En los temas de la puerca he hablado con mucha gente que tienen opiniones distintas sobre este tema. Pero decimos que este es un tema, obviamente, que viene a lo largo de la historia de la humanidad, el tema de la relación entre el hombre y la mujer. Ya he hablado mucho de este tema, ya he hablado con grupos de mujeres, ya he hablado con colectivos de hombres para explicar la importancia del tema. Yo vivo afirmando, por ejemplo, de que en España uno de los fenómenos que han enriquecido más
la vida política, la vida social y la vida cultural en todos los sentidos, ha sido el protagonismo que ha tenido la mujer en los últimos tiempos. Hace 50 años, yo te aseguro que sabes que el papel de la mujer era realmente ridículo, como con la trágica. La mujer no podía hacer absolutamente nada por sí misma, y en este país la mujer cumplió un papel de en estos momentos, obviamente, las cosas han cambiado. El protagonismo de la mujer en la vida pública, en la vida privada, empieza a ser. Vuelvo ahora de nuestro despacho en Bilbao y he preguntado cuál era el tema de la mujer en cuanto al género. Está claro que el 58% son mujeres, y eso es un poco el equilibrio que estamos teniendo. Esta mañana hemos hablado de la carrera judicial y la carrera judicial, las mujeres también. ¿Qué queda? Tiene que el impulso la mujer está ganando y ganando el terreno. Pero cuando dije esto en una reunión con mujeres, se enfadaron mucho, pero mucho. Y me dijeron, ese tipo de argumentación es típicamente machista. Porque usted, no, me decían, lo que usted nos quiere decir es, hombre, ustedes han mejorado su posición de una manera estupenda. Esperen otros 100 años. ¿No? Esperen otros 100 años y ya les daremos la solución. Y yo comprendo en eso. Eso hay gente que en España no lo entiende. La gente muchas veces no entiende que de vez en cuando, cuando la gente mantiene la tesis, hombre, en España las cosas han mejorado económicamente para todos, lo cual es verdad, que han mejorado. Pero usted, si lo quiere decir con eso, que ya no hay que hacer nada más, estamos en contra. Por lo tanto, en cuanto al tema de la mujer, yo siempre digo y le advierto a la mujer dos cosas. Primero, ¿y cuáles son las resistencias? Obviamente, el varón tiene un poder adquirido y nadie renuncia a su poder gratuitamente. O al menos intenta mantenerlo todo el tiempo que pueda. Y por tanto, mi advertencia a la mujer, no se fíe. Nosotros hasta ahora hemos ido cediendo poder, pero haremos todo lo posible para mantenerlo mientras no sea posible. Lo segundo es, en efecto, el pensar en otros modelos distintos. Yo he investigado todo el tema del modelo nórdico, que es el que se pone como ejemplo absoluto de la igualdad entre hombre y mujer, en donde se estudia a fondo cuál es, por ejemplo, el papel del hombre en las tareas domésticas, donde la gente no lo crea, es un papel clave en el proceso de igualdad hombre-mujer, y entonces ahí se demuestra que en los países nórdicos el varón dedica a las tareas domésticas bastante más tiempo que la mujer, bastante más tiempo. En España, como sabéis, es igual, es decir, los varones dedicamos tareas domésticas mucho más importante que la mujer. Lo digo porque es como una broma, es que en España el varón, yo estoy notando ya en mis nietos, sobre todo en mis nietos, que eso empieza a cambiar, poco a poco empieza a cambiar. Creo que en esta generación, por ejemplo, el tema de que un varón se ocupara de tareas domésticas y va incluso cuando a su condición sexual. Afectaba a su condición sexual. Yo creo que en España las cosas están mejorando, han mejorado clarísimamente y van a seguir mejorando clarísimamente. Que habrá que hacer otro esfuerzo completo, sin duda, y que habrá que empezar a asimilar en alguna forma el tema de cuotas, no tiene duda. Y yo comprendo que el tema de cuotas, y bien lo sabes tú, hay todo tipo de escuelas de pensamiento también. Hay mujeres que dicen que bajo ningún concepto tienen cuotas y otras mujeres que dicen que les parece estupendo que haya cuotas. Pero lo que es verdad es que ya empieza a ser un poco extraño en España las reuniones en donde solamente existe un hombre. No lo digo por esta, que somos chico, chica. Yo pensaba en un club de Roma, mirando al futuro, la pequeña femenina sería una cosa razonable para pensar, ¿no? Porque realmente, ya ir a la reunión de consejo de administración, con 60 hombres, es que ya empieza a ser. Pero de pronto ha ocurrido, es una cosa aburrida. Los hombres pensamos siempre así. No pensamos así. De modo que en ese aspecto, que España ha mejorado, toda la mujer tiene que reconocerlo. Yo no sé muchas mujeres que lo reconocen. Lo que dicen es, pero no me argumente el hecho de que hayamos mejorado como para paralizar el proceso. Es decir,
esté usted contenta, porque ya hemos mejorado, y hay más mujeres en todo. Es decir, duda tiene. En la vida universitaria académica, mayoría mujeres, eso está claro. En la vida judicial, mayoría mujeres. Es decir, ya empieza a ser del todo mayoría. Despachos somos cerca de 1.500 profesionales. La mayoría son mujeres, lógicamente, tienen más voluntad, más capacidad, más idiomas, más todo. Por lo tanto, yo creo que la victoria está asegurada. Lo que pasa es que, dentro de 50 años, 50 tampoco hay que ponerlo tan limitado, es decir, la vida es muy larga. Bueno, no quiero hacer, vamos con este tema. Quiero decir, pura y simplemente, que en efecto, en ese tema, vamos a seguir aguantando lo que damos. Ahora, que todos, las agrupaciones, todos los temas, tenemos que hacer un esfuerzo auténtico para luchar con el mundo. Y que eso será buenísimo para la sociedad española. Y que lo que ha pasado con la mujer española a lo largo de estos últimos años, en cuanto al protagonismo público y privado, ha sido todo un esfuerzo. Sí, Antonio, yo voy a hacer dos preguntas fáciles. La primera, recordar, porque nadie, en el año 86 tú iniciaste conjuntamente con Roca y con Carlos Federico Sido Robles la famosa operación reformista, que no tuvo nada que ver ni un solo diputado. Un poco más ganado. ¿Tú crees que en este momento un planteamiento similar tendría éxito? ¿Crees que Ciudadanos está dentro de lo que puede ser aquel planteamiento reformista que planteasteis? ¿O crees que el bipartidismo es demasiado fuerte que no se puede tocar? Punto número uno. Segundo, recuerdo también que tú, en el Hotel Arcilla, hace muchísimos años, el Endecario de Izabal había vuelto al exilio, y tú le presentaste, porque estuvo ahí en una conferencia que había promovido Germán Yanke, en un foro europeo. Y tú hacías una valoración muy positiva de la figura del Endecario y sobre todo de haber aguantado durante 40 años en exilio, de haber vuelto y haber mantenido su dignidad. Y hacías mucho hincapié en las dos necesidades políticas que tenía en aquel momento el Estado español, que eran fundamentalmente los catalanes y los vascos, y su reconocimiento. Han pasado 40 años y la situación de Cataluña es la que es. ¿Cómo ves ese futuro en este momento? Sobre todo después de que se homogeneizó el proceso autonómico, fundamentalmente para quitar esa posibilidad de que Cataluña y el País Vasco tuvieran ese tratamiento singular. Preguntas fáciles y en cuanto a la última, que es la más directa y la más inmediata. Este tema es un tema en el que ciertamente nunca vamos a llegar a soluciones definitivas. Yo siempre he dicho que el español que piense que el tema del nacionalismo se agota, se equivoca radicalmente. El nacionalismo se mantendrá siempre. La aspiración al autogobierno se mantendrá siempre. Y lo estamos viviendo en todos aquellos países en donde hay este sentimiento de nacionalismo. De modo que el que crea que el problema catalán o el problema vasco se pueda arreglar para siempre, que renuncie a esa idea definitivamente. No se va a crear. Ortega utilizaba la palabra convivencia, que comprendo que es una palabra aburrida, pero decía que es un problema con el que hay que convivir. Bueno, pues es una forma de plantearlo, es una forma de hacerlo. Comparar el tema vasco y el tema catalán plantea todo tipo de problemas. En primer lugar, porque hay muchos vascos que no quieren compararse con el tema catalán, y porque hay muchos catalanes que no quieren compararse para nada con el tema vasco. Pero es un tema en donde, en efecto, en alguna forma y en algún momento, tendremos que llegar a convencernos de que fuera del diálogo no hay solución. Lo que estamos viendo es que, en el tema especialmente catalán, el diálogo está brillando por su absoluta ausencia. Es decir, es que no hay diálogo. La gente cree que hay diálogo, pero no hay diálogo. ¿Cómo afrontarlo y qué es lo que va a pasar? Yo personalmente creo, sinceramente, que es un tema, sobre todo el tema catalán, en donde va a haber una solución pacífica y yo diría que hasta posiblemente positiva. Es decir, que se va a generar una sensibilidad frente al fenómeno catalán que nos va a obligar a todos a cambiar, digamos, de pensamiento tradicional.
echar la culpa a quien tiene la culpa es un ejercicio complicado, pero yo creo que hay que empezar a repartirla de una manera adecuada, ¿eh? Y yo comprendo que el mundo catalán, la gente olvida, por ejemplo, que en Cataluña, como tú sabes, ha habido 3 declaraciones unilaterales de independencia. Han fracasado, fracasaron cada uno por motivos distintos. Y que ahora puede haber otra declaración de independencia. Que además posiblemente fracasará, pues porque tiene una serie de condicionamientos internos que todavía no están muy claros, ¿eh? Pero el negar que ese tema es un tema que merecería un diálogo civilizado y sensato, a mí me parece que es imposible negarlo. Y yo lo que noto es que en Madrid esa voluntad dialogante es pobre, es pobre. No digo que no exista, pero es pobre, es pobre. Anémica, es una voluntad anémica. Y que en Cataluña han entrado en una espiral realmente también muy curiosa, en todo el cual no quieren discutir, no quieren discutir de una manera abierta y sensata. Siempre que sale el tema catalán, sale el tema vasco. Y el tema vasco es un tema realmente fascinante, porque todo el mundo admira lo que ha hecho el País Vasco, culturalmente, económicamente, políticamente, socialmente, lo admira. Y todo el mundo lo atribuye a que tiene un arreglo económico incómodo. Yo creo que atribuirlo solamente al arreglo económico sería un error. Tiene que haber algo más, tiene que haber alguna inteligencia superior al mero arreglo económico. Hay gente que lo niega, tú sabes bien, hay gente que cree que todo es un problema de que con arreglo económico es muy bueno, porque el Vasco está tranquilo, y por lo tanto no quiere compararse con Cataluña. Pero yo lo que creo es que además del arreglo económico, lo que hay es una voluntad de convivencia muy importante y una voluntad, no digo de solidaridad absoluta, pero de solidaridad seria y sustancial con el resto de España. Y yo creo que ese tema es un tema que de alguna forma habría que convencer a Cataluña de que ese tema tenemos también que afrontarlo en esa dimensión. El generar en estos momentos en España un choque de trenes, auténtico entre España y Cataluña sería realmente intolerable. Yo siempre digo que a Cataluña hay que tratarla con respeto. Con respeto quiere decir que tenemos que admirar lo que ha hecho Cataluña por España. Y Cataluña ha hecho por España mucho más de lo que la gente piensa, especialmente me refiero a los diálogos madrileños. Yo siempre le digo, es que sin Cataluña, la modernidad económica, política y social que tenemos no se logra. Es que Cataluña ha sido un factor realmente decisivo en la modernidad política española. Realmente decisivo. Por lo tanto, el renunciar a eso es imposible. Aparte ya del PIB que representa Cataluña, aparte de todo lo que hay. Pero es que, en cuanto a modernidad económica, en cuanto a modernidad cultural, realmente Cataluña ha aportado a España realmente algo importante. Cataluña también tendrá que aceptar que España la ha ayudado y todo ese tipo de temas, pero que en España tiene que haber no solamente un reconocimiento de lo que ha hecho Cataluña por España, de qué es lo que ha hecho políticamente, en sentido de pactos, en sentido de todo, de mantener la estabilidad política, de mantener la democracia. Aparte de eso, yo envidio el amor que tienen los catalanes a su identidad. Lo admiro, lo envidio, a su lengua, a su cultura, a su... Es que me admiro, realmente. Igual que me admira en el País Vasco, el amor que hay en el País Vasco por su identidad cultural y por su... Lo admiro. Porque en Madrid eso no lo tenemos, ni lo sabes tú. Esa pasión por nuestra identidad es absolutamente neta. Y por lo tanto yo lo envidio, tendría. Sé que no te estoy dando ninguna respuesta auténtica, lo que quiero decir con esto es que yo confío de verdad, en que entre España y Cataluña se busque una solución. Ahora se está hablando cada vez más de la solución de las elecciones anticipadas, cada vez se habla más. No sé aquí si se habla de ese tema, ¿no? Pero en fin, todo el mundo da por seguro que la única forma de resolver el problema catalán es con elecciones anticipadas, en donde se podrá poner otra vez de manifiesto cuál es el apoyo al nacionalismo y cuál no es el apoyo al nacionalismo. Pues a lo mejor puede ser la solución, ¿no? Pero a mí me gustaría que hubiera un entendimiento, digamos,
como un poco más inteligente, como un poco más profundo. Y lo que sí veo es que en España realmente hay una falta de declaración de amor a Cataluña, declaración de amor a Cataluña, que tendremos que hacer sin la menor reserva. Yo cuando he estado en Madrid, la gente se mete conmigo y dice, no, es que tú no puedes... No, es que yo creo sinceramente que sin Cataluña la modernidad española no se hubiera logrado, lo digo absolutamente en serio, no se hubiera logrado. Y ahí es donde me defiendo para pensar que al final tendremos lo suficientemente inteligencia para hacerlo. ¿Qué podría hacer el mundo vasco para facilitar esa solución? Yo no lo sé, siempre he pensado que el mundo vasco puede hacer algo y debe hacer algo. Y sé que lo ha hecho muchas formas, a veces de forma ambigua y a veces de forma concreta. Pero yo creo que también, en mi opinión, el mundo vasco, el mundo político vasco, tendría que repensarse si puede ser un factor muy positivo en favorecer el diálogo entre Cataluña y España. Pues yo creo que el mundo vasco puede hacerlo de una manera muy concreta. Y con esto se me ha olvidado la primera pregunta. ¿Qué? El Partido Reformista, ¿no? El Partido Reformista fue una gran idea. Fue una belleza de idea, tenía todos los elementos, pero nos olvidamos de que entrar en el partidismo a plazo partido era muy complicado. Aparte que lo hicimos muy mal, porque Miquel Roque y yo lo hicimos muy mal. Entonces, no hay que protestar de nada, es decir, cuando usted hace una cosa muy mal, pues fracasa esplendorosamente, que es lo que hicimos, y ahora intentar algo similar no es. Ciudadanos representa ese fenómeno, pero qué duda tiene que tanto Podemos como Ciudadanos han logrado romper el bipartidismo. Por tanto, yo desde mi punto de vista, mi enhorabuena, es decir, han roto el bipartidismo. Nosotros teníamos una sola ilusión, que yo siempre lo he mencionado, que era convertirnos en el Genscher, en el Partido Liberal Alemán, que era un partido que con pocos votos, el 6, el 7, el 8%, dominaba la política alemana, pues porque era necesario para formar gobierno. No aspirábamos realmente a la mayoría absoluta, ¿no? Pero no logramos como un fracaso absoluto, realmente fue una maravilla de fracaso, ¿no? De vez en cuando vienen estudiantes de Estados Unidos a hablar con nosotros de cómo se ha podido producir este fracaso, ¿no? Es un case study. Tema que me molesta, ¿no? Porque la verdad es que teníamos dinero, tuvimos, es decir, no, un fracaso absoluto. Yo lo reconozco. No, en su día me molestó bastante. Pues ya a mis 82 años, y veo que no hay ningún gesto de incredulidad, pues a mis 82 años ya se me ha pasado ese tema. Gracias. Una vez que le pregunta sobre la globalización. Porque para nosotros es muy importante en el País Vasco la globalización. Somos una economía volcada al exterior, tenemos un superávit comercial, relativamente hablando, muy superior al alemán. Para nosotros el mundo es en nuestra salida natural, sobre todo porque es una de las maneras que tenemos para que España no nos arrastre a sus periódicas desastres. La agudez de esta crisis aquí ha sido en gran parte debido al cierre del acceso a la financiación por pertenecer al Estado español. Hemos sufrido por pecados que no hemos cometido. Para nosotros la globalización es muy importante. Parece que ha tocado techo o no ha tocado techo, o la globalización está en un periodo de stand-by, se va a continuar o va a venir para atrás. ¿Cuál es tu opinión? Las últimas encuestas sobre la globalización demuestran que en su gran mayoría todos los países piensan que la globalización ha generado más perdedores que ganadores. El único país que opina lo contrario es China. En España la gran mayoría, el 76%, piensa que la globalización ha favorecido a unos cuantos y muy poco a otros. Pensar que la globalización va a desaparecer es imposible, es absolutamente imposible. Lo podemos decir mil veces, pero esta economía está ya globalizada, definitivamente el País Vasco lo conoce y lo vive. Cuando tú hablas de que para la comunidad vasca el tema de la globalización es importante, yo, sin corregirte para nada lo que dices, te afirmo que eso se aplica igual a cualquier otra comunidad. Cualquier comunidad española, europea, que olvide
que su futuro está en la globalización, es que se equivoca radicalmente. Hay que buscar mercados permanentemente en todo el mundo y eso es un poco el futuro, especialmente el futuro económico. Trump, como sabes, es contrario a la globalización, ha cancelado el Tratado del Pacífico, que no funcionaba, por cierto, es decir, que nadie quiera que haya hecho algo especial, y también ha cancelado el Tratado Transatlántico. Pero que nadie crea que quien se oponía al Tratado Transatlántico era solamente Estados Unidos. Es que en Europa había una oposición radical al Tratado Transatlántico y dentro de Europa especialmente Alemania. Por lo tanto, que nadie se aprovecha mucho con Trump. Es decir, que es que Trump dice unas cosas, pero es que Europa se oponía al Tratado Transatlántico. Hay como un miedo tremendo a una globalización extrema. ¿No? Ahora, pensar que no va a haber globalización es absolutamente imposible. Es que sería realmente la desaparición del mundo. No podría ser. Iremos a otra forma de globalización. Estados Unidos cumplirá un papel determinado. Tendrá que aceptar. Trump se va a equivocar en muchas cosas. Y se ha equivocado en el tema de la globalización. América también depende de la globalización. Y por lo tanto, yo creo que las cosas no pueden cambiar. Que el País Vasco tenga que tener en cuenta este tema, yo creo que no tiene duda. El País Vasco, por ejemplo, ha demostrado, por ejemplo, en Estados Unidos, una capacidad de acción muy importante. Yo espero que la siga manteniendo y que la siga defendiendo. Pero también puede pensar, por ejemplo, en que nuestra presencia en el mundo asiático en su conjunto es muy pobre. Es muy pobre, muy pobre. Comparado con cualquier otro país europeo, somos realmente una pobreza infinita. Comparados con Bélgica, incluso, vamos a decir, somos un país pobrísimo. Por lo tanto, lo que el País Vasco tiene que hacer, y en mi opinión, como lo decía otra comunidad, es ponerse el mundo como frontera, como objetivo y como tal, y que hay que hacerlo sin lugar a dudas. Has mencionado el tema de la financiación, y yo no sé cómo lo has mencionado, pero yo creo que ese tema no os ha afectado a vosotros de una manera más negativa que en otro sitio. Es que en España el tema del sistema financiero es como es, y es lo que hay. No hay otro sistema, ¿no? Pero no creas que, por ejemplo, eso no afecta lo mismo a países como Italia, como Francia. Es decir, todos han tenido problemas de financiación porque lo que ha habido en el mundo es una crisis financiera realmente profunda. Esa crisis financiera se origina en Estados Unidos. No nos olvidemos de ese tema, ¿no? Y por lo tanto, no creo que en ese aspecto el País Vasco tenga derecho a reclamar algo especialmente contra España, sino al contrario, yo creo que vosotros habéis descubierto vuestras propias vías de financiación, fundamentalmente en el exterior, y lo habéis dicho realmente bien, porque vosotros mismo has dicho, incluso comparado con Alemania, el País Vasco sale bastante favorecido, ¿no? Por lo tanto, algún valor tenéis que haber puesto en ese aspecto para que lo tengamos. Sí, bueno, Antonio, muchas gracias en primer lugar por una intervención magistral. Yo quiero aprovechar ese magisterio para de alguna manera llevarme, acercar el asco a mi sardina y encontrar respuesta a una pregunta que siempre a mí me preocupa, pero creo que también es extensiva, ¿no?, al interés general. Y es que en esta Europa en la que estamos y en la que tenemos tantos retos y tantas incertidumbres por delante, se están utilizando o intentando aplicar muchas fórmulas, ahora con el Brexit, pero por el otro lado está Putin, bueno, en fin, no voy a recitar todo lo que es súper sabido, pero mi pregunta es muy concreta: ¿cuál es el papel de las ciudades en el futuro de Europa y cómo pueden contribuir a construir ese futuro? Seguro que si me haces la pregunta es porque tú lo sabes. No. Te lo comento. He participado en varios foros sobre el papel de las ciudades, fundamentalmente con Iberoamérica. No sé por qué con Iberoamérica tenemos una serie de reuniones con respecto al papel de las ciudades, teniendo en cuenta que el mundo urbano está creciendo de una manera absolutamente vinculada, mientras que el mundo agrícola y el mundo primario pues está reduciendo de una manera realmente espectacular. Exceptuando China, que todavía le queda pendiente la regularización del mundo agrícola, que en su día era de cerca de 600 millones, ahora ha bajado a cerca de 600, pero 600 millones todavía sigue siendo una cantidad bastante significativa.
que las urbes tienen que cumplir un papel definitivo en todo este tipo de temas, no tiene duda. Ahora, el mundo urbano también tendrá que pensar en cuáles son sus responsabilidades, ¿no? El mundo urbano está siendo un factor de polución y de contaminación ambiental realmente intolerable. Entonces, en algún momento las ciudades tendrán que pensar alguna vez que tendrán que dejar de hacerlo. No pueden convertirse en un enemigo permanente de... Y por otra parte, yo creo que en alguna forma, en algún momento de la humanidad, empezará a haber una reversión. De momento la gente va a las ciudades, porque es lo que les divierte, es lo que les anima y es lo que les... Pero yo creo que en algún momento también habrá un proceso de reversión. La gente empezará a descubrir que fuera de la ciudad también existe, que fuera de la ciudad se puede. Ese fenómeno está viendo en Estados Unidos. La cantidad de gente que empieza a despejar las grandes ciudades, pues se dan cuenta que es una vida complicada y en cambio desde cualquier sitio, a través de vías tecnológicas, tú puedes estar en contacto con todo el mundo. Y la mayoría de las grandes empresas americanas ya no están ni en Nueva York, ni en Washington, ni en Detroit, ni en Boston. Están en sitios, en pueblos pequeños, desde donde se dirigen este tipo de actividades perfectamente. Yo creo que el mundo tecnológico y el mundo científico va a cambiar mucho el tema de las ciudades urbanas. Y en la próxima reunión que va a tener lugar en Santander, con las ciudades sudamericanas, un tema que se va a estudiar es posiblemente este proceso de reversión de las ciudades al mundo pequeño, al mundo administrativo. Porque, insisto, en Estados Unidos se está poniendo de manifiesto de una manera total. La gente se va a las grandes ciudades y a través de la tecnología se conecta con todo el mundo de una forma absolutamente perfecta. Pero es lo más que te puedo decir, ¿verdad? ¿Tiene alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay preguntas, es hora de poner fin al acto. Muchas gracias. Yo creo que has explicado más que de sobra. Hemos entendido, yo creo que bastante bien, porque todos son listos, la verdad, digo. No sé qué han tomado apuntes y todo. Hemos dejado además, quiero decir, que en un punto que viene muy bien, porque hemos hablado de la globalización. Creo que la próxima charla, si no me equivoco, es de globalización. ¿No es así, amigo? El día 7 de abril hablaremos de la globalización. Hablará Arturo, recién dejado de ser decano de la Facultad de Económica de Bilbao, con lo cual ahora tiene tiempo para poder venir a hablarnos. Antes yo podía venir de oyente, ahora ya viene de fijo, ya se ha matriculado. Entonces, os recuerdo esto. Espero que hayáis disfrutado la charla, espero que hayamos, yo por lo menos he salido con más conocimiento que el que he entrado, tampoco era muy difícil dado la charla. Y entonces, pues, desearte toda la suerte del mundo y que dentro de 20 años nos volvamos a dormir aquí. Que no vayas. Yo estaré aquí. Exactamente. Gracias.